Yo estuve hasta las 3:30 de la tarde. ¿Estaba funcionando con normalidad el lugar? Sí, todo tranquilo. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo fue esto? ¿Ya estaba cerrado? Según me dijo la policía, que fue a las 7:30 de la tarde. ¿7:30? ¿Y cuántos disparos le tiraron al local? Ellos me dijeron entre 8 o 10. ¿8 o 10? Mm. Usted ya había cerrado, con lo cual tranquilo de que nadie resultó herido. Nadie... Claro, no, si no. ¿Y había recibido amenazas, Miguel? No, algo. Jamás. Estoy limpio, más limpio que un bebé. Sí. Pueden preguntar por mí en todo Rosario que estoy limpio por todos lados. ¿Y no le habían dejado tampoco una nota, nada? Nada. O sea, le llama muchísimo la atención. ¿Usted cree que se pudieron haber confundido? Puede ser. Pero que yo tenga problemas con nadie, ¿No sabe si le dejaron alguna carta o un mensaje, algo? No, nada. No sé nada. ¿Y sabe cómo fue? ¿Quién pasó? ¿Si fueron en auto, en moto? ¿Le han comentado? Me dice la policía que fue una moto con dos personas. Yo no puedo acusar a nadie, no puedo nombrar a nadie, porque no sospecho de nadie. Estoy limpio por todos lados, el bar está limpio. Yo mi casa la tengo toda enrejada, la tengo con la alarma y todo. ¿Habló con sus empleados? ¿Habló con sus empleados también? No pasó nada. No, tampoco. ¿Son gente de muchos años también del lugar? Sí. ¿Trabajan con ustedes hace mucho? Sí, son gente buena. No.